¿Hace cuánto tiempo vivís acá en el barrio? Toda la vida. Nací frente al Parque Avellaneda, viví prácticamente hasta los 30 años, cerca del año 1994, y desde hace 10 años, desde el 2000, retomé al barrio. Antiguamente era el depósito donde estacionaban dos líneas de colectivo, creo que la línea 5 y la línea 182. De ahí partían dos líneas que actualmente existen. Y posteriormente el comentario general del barrio era que lo había retomado Policía Federal, como también una cuestión relacionada con los automotores de la policía, como que guardaban los cañones, los patrulleros. Esta era la idea generalizada. Y fui testigo de algunos episodios violentos. Te voy a hacer referencia a uno en particular, creo que fue en el año 80, en determinado momento, con unos amigos del barrio que veníamos en el colectivo 92, vimos en la puerta del que justo en la esquina de la calle Falcón, un portón que daba a la entrada, un vehículo 128, un color claro, y en el asiento del conductor una persona muerta con un disparo en la frente. Fue un episodio, fue muy fuerte, recuerdo que teníamos 14, 15 años, y comentabas las cuestiones que tenían que ver con el gobierno militar y la represión, con personas muy, muy allegadas y de mucha confianza. El temor o cuidado de hablar en el espacio público o con los vecinos, porque o bien no sabías qué posición tenía tu interlocutor, o también estaba la posibilidad de que fueras mal interpretado o delatado por hablar de cuestiones básicas que tuvieran que ver con la libertad. Por ejemplo, en el edificio del directorio de la carga, que es donde yo viví mayormente, cuando tenía 13 o 14 años, desde la ventana de mi casa en el cuarto piso, vi cómo mataba a una persona. Eran 4 o 5, aparentemente serían policías vestidos de civil o miembros de fuerza de seguridad o parapoliciales. Le dispararon por la espalda varias veces a un señor que tenía un overol azul. Y el hombre cayó en la carga, en ese momento todo por la espalda. Y después los comentarios del barrio, que tenía una imprenta, que era terrorista, que por ahí era de los montoneros. O sea, después tiene que ver con esos comentarios que se hacen en los lugares en la feria o en el negocio donde vos compras, y mucho más no sabés, porque en los diarios no salía y en la radio tampoco. Fundamentalmente era en el boca a boca. Mañana, cuando iba al colegio, mi papá me dice: no vas a ir a la escuela. Y en un primer momento, como cualquiera, me puse contento porque no había que ir a la escuela. Y mi padre me dijo: es un día muy triste para el país. Obviamente yo en ese momento no podía comprender a qué se refería. Sí me acuerdo que en dirección había un cuadro de la que entonces era presidente, Isabel Perón, la conocía como Isabel Perón, y cuando retornamos a clase, uno o dos días después, había un cuadro muy viejito de San Martín en ese lugar. Y yo pensé: San Martín no es el presidente actual. Pasaron muchos años para que después pudiéramos elaborar qué es lo que había pasado. O sea, yo creo que se sentía como que faltaba el aire. O sea, se sentía la falta de libertad. Vos veías que tus padres no hablaban como hablaban en casa, que se cuidaban mucho, que daban demasiadas recomendaciones, que un verano la policía nos amenazó con llevarnos presos por estar jugando al carnaval con agua, que nos juntaron a la cabeza cuando teníamos 14 años, todo porque el colectivero, cuando dobló, había pasado muy cerca, según ellos, del vehículo. Y te da miedo, que te apunten con un arma y que te hagan bajar de esa manera, da miedo. Yo supe el nombre ya después del libro de la CONADEP, de Nunca Más, y
y cuando empezó el juicio a las juntas. No, lo teníamos como el lugar donde la línea 5 y la 182 guardaban, se llamaba Olimpo, no lo supe. Se veían entrar y salir vehículos, ocasionalmente. Este hecho del 128 en la puerta con una persona muerta fue lo más fuerte, pero también, si bien yo soy del barrio, estaba a cuatro, me pidieron documentos. Antes de la Juventud Radical me dijo, mira, yo me parece como que hay servicio de inteligencia en las aulas o en los pasillos de la facultad. A los pocas semanas, dos o tres semanas, dos oficiales de la Policía Federal, cerca de la madrugada, tocaron el timbre de mi casa y les dijeron gentilmente a mis padres que me cuidaran, que me habían seguido durante 15 días. Estábamos trabajando en una revista universitaria con críticas al gobierno militar, y previo a eso, después al otro día, nos enteramos que habían interrogado al encargado del edificio acerca también de mis actividades y las de mi papá. Y después, en el primer año de democracia, quedaban algunos sabios. Ya estaba el gobierno del doctor Alfonsín y la provincia de Buenos Aires. Mucha tristeza, mucha angustia, mucha pena. Años violentos, irracionales. Comparado como si en tu casa entrara una persona con un arma, quisiera cambiar la forma de vida de toda la familia y quisiera poner las reglas. Con mucha contradicción, porque de pronto no dejaban de dar en la escuela instrucción cívica o educación cívica, y te hablaban de división de poderes, de elecciones, de votación, y sonaba muy vacío, ¿no? Como que, como si te hablaran de la ley de gravedad y estuviéramos todos flotando en el aire, ¿no? No se entendía.